Primer día de trabajo del sexenio para Claudia Sheinbaum, la primera gira de la presidenta con A de la República Mexicana. El destino fue Acapulco, casi devastado por la fuerza del huracán John en días pasados. Al filo del mediodía, la doctora Sheinbaum salió de Palacio Nacional. Vía terrestre viajó al puerto de Acapulco. La esperaban damnificados. Le solicitaron apoyos. La presidenta explicó la necesidad de hacer un nuevo censo, tanto de afectados como de daños. La presidenta se concentró en las instalaciones de la 12ª Región Naval. Más tarde regresó a la Ciudad de México en un helicóptero de la Marina Armada de México. Hacemos contacto justamente a Acapulco con Juan Rivas, enviado especial de 1TV Noticias. Él tiene la crónica. Juan, buenas noches. Adelante. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenas noches para todos. Te saludo desde un Acapulco en donde nuevamente está empezando a llover. Pepe, estamos aquí afuera de la base naval en la costera Miguel Alemán, en donde estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum. Viajó por tierra de la Ciudad de México al puerto de Acapulco. Apenas se detuvo un poco, los acapulqueños ya le esperaban, por supuesto, con una serie de mensajes. Vamos a ver justo lo que le dijeron. Apenas cruzó la caseta para entrar a Acapulco, la presidenta Claudia Sheinbaum escuchó las primeras peticiones. Eran las 2 de la tarde con 47 minutos. Presidenta, es una piedra, la piedra es muy grande. Sí, les digo, ahorita vamos a ir para allá. Personas damnificadas por el huracán John ya la esperaban en su primer viaje de trabajo como jefa del Ejecutivo Federal. Tengo dos asuntos. Mira, tengo un asunto de que fuimos 13 personas las que se nos fueron las casas. Nadie nos ha ido a ver. Ya van a ir, nadie, los compañeros. Pero, de presidenta, yo quiero justo este, para eso es así la reunión este de ahorita. A ver, este es para la emergencia y luego ya viene. Pausa de apenas 2 minutos, en donde también respondió a 1TV. Garantizado el recurso, el apoyo. Gracias. Para Acapulco, sí, doctor. Claro que sí. Ahorita vamos. ¿Qué decirle a la gente? La están esperando con ansia ya. Gracias, gracias, compañero. Hola, sirve a la gente que la quiere ver. Gracias. Y antes de que la primera mandataria continuara rumbo al centro de Acapulco, se fue con una encomienda. Usted es chingona y nos va a resolver, presidenta. Tenga, mire, otra, por aquí, por favor. Por donde se vino. Mira, ella trabaja conmigo. Se llama Maite. Ah, mire, por donde usted se vino ahorita por la pista, somos de Tierra Colorada. Con el lápiz, todo nuestro negocio se nos perdió. El convoy avanzó por el Boulevard Vicente Guerrero, avenida que la semana pasada era una especie de río sin control, por la lluvia que no daba tregua. La caravana presidencial agilizó su avance con cortes viales de la policía, aún entre charcos. Después, el maxitúnel. Y al final, la luz para empezar a ver con claridad el puerto que está herido. Una pausa junto a la emblemática Diana Cazadora, donde la comitiva interactuó con unos limpiaparabrisas. Siguió su camino por la costera Miguel Alemán entre palmeras que resistieron el reblandecimiento de la tierra por el huracán. Esquivaron montículos de arena de playa que aún no retiran en la avenida turística más importante. Respetaron la luz de los semáforos, tiempo que permitió, seguramente, apreciar la situación del puerto, en donde el agua sigue anegada en algunos puntos. A las 3 de la tarde con 12 minutos, el convoy presidencial ingresó a la 12ª Región Naval de la Secretaría Armada de México para evaluar los daños con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, y gobernadores de entidades también afectadas por John. Una reunión, Pepe, que se prolongó por aproximadamente 3 horas, justo aquí a mis espaldas. Por aquí ingresó la presidenta, en donde estuvo reunida con gran parte del gabinete. Por supuesto, participó la gobernadora de Guerrero, pero también estuvo el gobernador de Michoacán. Y por parte del nuevo gabinete estuvo el titular de la Marina, de la Sedena, también el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, así como el secretario de Salud, la secretaria de Turismo. Y en este caso, de acuerdo con las imágenes que se han difundido, también estuvo en la reunión
el nuevo secretario de Educación Pública. ¿Qué acordaron, Pepe? Bueno, pues de entrada que la prioridad es apoyar con agua potable al puerto de Acapulco y también restablecer los caminos. Hay que reparar las carreteras para que la ayuda pueda fluir hacia el estado de Guerrero como tal. También te informo, Pepe, que pues de última hora el gobierno del estado de Guerrero pues ha suspendido para mañana las clases prácticamente en toda la entidad y también las, en este caso, actividades administrativas en todas las oficinas de gobierno derivado del nuevo fenómeno meteorológico que ya está impactando en este momento hacia la zona de Oaxaca, pero que se espera traiga lluvias también para el estado de Guerrero, particularmente Acapulco, que sigue reponiéndose del impacto del huracán John. Es el reporte que tenemos desde el puerto, Pepe, en donde, insisto, empieza nuevamente a llover. Muchas gracias, Juan Rivas. Pendientes, quedamos. Buenas noches. Buenas noches para todos, Pepe. Gracias, Juan Rivas, desde el puerto de Acapulco. Esta noche, a través de redes sociales, ya de regreso en la Ciudad de México, la presidenta confirmó una nueva reunión para mañana. Se va a hacer una evaluación de las afectaciones a los municipios guerrerenses. Se va a elaborar inmediatamente un plan de apoyo. Giró instrucciones urgentes a CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, para restablecer el abastecimiento de agua potable y también instrucciones a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el restablecimiento, en la medida de lo posible, inmediato, de los caminos. Sin embargo, los problemas por insalubridad comienzan a pasar factura entre la población de Guerrero. Reportan infecciones en la piel, enfermedades respiratorias. En las zonas devastadas, la gente sobrevive entre lodo y basura. Con uno, Celeste Hernández, corresponsal en Guerrero, informa. Sobrevivientes de las inundaciones que dejó el huracán John en colonias y fraccionamientos de Acapulco, ahora enfrentan las consecuencias de vivir entre toneladas de lodo, muebles y enseres domésticos dañados. Las calles de fraccionamientos de Punta Diamante lucen llenas de desechos y hasta cadáveres de animales muertos, apilados en esquinas y cubiertos con cal, buscan aminorar el olor y la proliferación de fauna nociva, pero la salud comienza a mostrar afectaciones. Nos encontramos en la calle Luis Donaldo Colosio, donde a lo largo de unos 150 metros, vecinos del lugar han colocado aquí sus colchones, refrigeradores, estufas y todos los enseres que sufrieron daños durante las inundaciones de la semana pasada. Además de la basura y el mal olor, habitantes de los fraccionamientos Joyas del Marqués, Rinconada y de la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio ya comienzan a padecer enfermedades cutáneas y de las vías respiratorias. Está muy feo esto, ya ahorita traigo hongos en los dedos. Mi nieta también ya se llenó de hongos. La presencia de humedad y el colapso de los drenajes también están pasando factura. Esto no puede seguir así. Más que nada por los niños, los mayor edad, que las vías respiratorias, o sea, pueden tener una infección muy fuerte. Los habitantes piden ayuda antes de que aumente el brote de enfermedades gastrointestinales y los contagios por dengue. Mientras, la Secretaría de Educación de Guerrero ya realiza un censo de los planteles afectados por el paso del meteoro. Tenemos hasta la noche de ayer 142 escuelas que han sido censadas, que tienen daños. No son daños estructurales. La dependencia estatal dio a conocer que se mantiene la suspensión de actividades escolares y administrativas hasta nuevo aviso, hasta que mejoren las condiciones para el regreso a clases. Con uno, Celeste Hernández.